arrisku berriak ekartzen dituzte, eta kartko hontan arrisku hoien dimentsioa eta arrisku hoien ondorioak ekarritzazketenak itzeiteko gai bat ekartzen dugu, da dela manipulazioa eta desinformazioaren gaia. Desinformazio ezpaita soilik informazio faltsua edo engainagarria deliberatuki edo adostasunez zabaltzea, baizik eta gaur gaurkoz desinformazioari aurre egitea gizartei eta orokorrean gizartentzako erronka unibertsala da, demokrazia krisia eragiten ari zaiolako mundu osoan ikusten arian bezala. Izan ere, desinformazioa gaur gaurkoz helburu politiko zehatzakin erabiltzen dituen aktore zehatzak dituzte eta arriskua hortxe datza. Desinformazioa berez, intoxikazioa izango balit bezalako definizio bat entretik dator izena, eta justuki, baina atziron dagoian KGB-ek erabilizu, baina gaur egun intoxikazioa baina askozaz gehiagoko gai bat eta zitzeiten ari gara, eta adide bat jartzearen, mende bat beranduagoko adidea jarrikoet, danak ezagutuko ez zutena, eta da, 1918an, Orson Welles-ek erabilizun programa radiofoniko ezagun bat, La Guerra de los Mundos, 6 milioi personek entzuntuten une hortan irrati hori, martistarren inbazioa zegoela, eta milioi bat personek panikoko erreakzio bat eukizuten, hilko ziralako ustea, sinistu zutelako. Alegia, komunikazioak eta desinformazioa badauka gaitasun bat, eta hori da arriskurik handiena, alegia, ekintzetara edo akziora pasatzekoa. Eta gero pandemia izan da, seguraski, gertaerarik ikusgarriena, argikien ikusi dana desinformazioak eta manipulazioak zer nolako ondorioak izaten ditunez. Bada, persona bat, orduan estatu batuetako presidentea zena, eta hemen dibilatetara akaso izan daitekena, esan zuena, koronavirus hori aurriteko emodirik egokinetako izan zitekela lixibadatea, lixibadetan zuen jendeak, eta jendea lixibadenez hile gintzen estatu batuetan. Eta demora kontua da esan dezakegu hemen olakorik ez dela pasatzen, eta ez dela pasako, baina demora kontua ere izan daiteke, muturreko polarizazioa suposatzen duen gangrena hori ere honeaino iristea. Eta askotan kontutaren izan barko genuke prozesu komunikatibo hauek ze konplexutasun dakaten, baina zer nolako ondorioak eta helburuak bilatzen dituzten, hori delako arriskutsuena. Eta, desinformazio gehien instalatzen den tokian, askotan erabiltzen delako, desinformazioa eremu digitalean erabiltzen dela, eta hor grafikoki edo ikusteko badira bi elementu, WhatsApp eta Telegram, eta adibide garbiena ere izan dugu hauteskunde Europaretan, izan delako persona bat, alderdi bat, soilik kanpaina bat egin duelako Telegrametik, komunitate itxi eta eskluientetan, eta milaka bozka jaso dituena, baita ere hemen, baita ere hemen. Eta WhatsAppek erakusten du, adibidez, grafikoki ez suposatzen duen grafu WhatsApp edo horrelako elementuetan, taldeak osatzen dira. Taldeak osatzeko persona batek baditu eskumenak itxi edo espulsatzeko jende hori, eta azkenan osatzen dira da komunitate itxiak eta bizkar ematen dutena bata besteari. Komunitate horiek normalean berdinak izaten dira gai politikoetan, eta gai politikoen eztabaida elkarrizketetan sare sozialetan ikusten den bezala. Eta grafikoki ikusten dira, como se ve, que son comunidades cerradas, contrapuestas, que se dan la espalda uno al otro, no es que no se hablan, sino que se rechazan, ¿no? Lo mismo ocurre en los aspectos, cuando se analizan las redes sociales, se ve claramente y gráficamente, si analizas espacios polarizados, como pueden ser Estados Unidos o Bolsonaro, Brasil, perdón, en la época de Bolsonaro, y donde hay tendencias autoritarias, básicamente donde dos comunidades son contrapuestas, no se dan la espalda. El problema radica cuando esas comunidades pasan de ser comunidades digitales a ser comunidades físicas, comunidades reales, en una era en la que vivimos una hiperfragmentación no solo de mensajes, sino de esas mismas comunidades, donde hay siempre dos espacios predominantes, como el discurso dominante, pero que requiere de un discurso contrario. Básicamente, como gráfico de una película, sería La Guerra de las Galaxias, donde hay dos espacios, no hay más espacio, hay una dualidad en espacios de la polarización, donde hay buenos y malos, pero no hay cabida para más. Pero ¿cómo se utiliza, qué herramientas estriban para ello? Pues la más evidente son los móviles. Los móviles tienen Internet. Internet que da acceso a todo tipo de información y, sobre todo, a un bombardeo de información constante, que es una de las características de las sociedades que vivimos, donde existe la infodemia, pero donde se renuncia a cuestionarse, al cuestionamiento propio de la información. Se da por hecho, terminas dando veracidad a cualquier información que vengan, en tanto en cuanto tus resortes cognitivos donde recibes esa información es una y única, pero se renuncia a cribar la fuente de la misma, si fuera veraz o no. Y esta realidad, ¿quién tiene los móviles a día? Pues chavales de 12 años, como estamos viendo aquí. Entonces, ahora estamos analizando consecuencias que trae el uso de los móviles.
pero a día de hoy lo de los móviles y el flujo de la información va a traer y está trayendo otro tipo de consecuencias en las sociedades, que es a lo que deberíamos de adelantarnos. Es más, por ejemplo, hace 2 días sacó un informe del Ararteco, un informe bastante interesante y preocupante, donde analiza que los chavales, qué posicionamientos tienen chavales de esa edad. En ese informe, seguramente, si se hubiera analizado otra vertiente, que es de dónde se consigue esa información, el flujo de esa información seguramente nos daría gráficamente pues el adimensionamiento real del problema en el que tenemos para abordar aquí. Pero hoy es el día, y estamos asistiendo hoy en día, ayer mismo, en directo, en el que se utilizan las guerras físicas con inteligencia artificial. Esto es otra de las realidades que vivimos. Hemos visto, asistido, no sé muy bien cómo definirlo, pero una de las acciones populares más vistosas, donde y en el corazón de Estados Unidos, cuando asaltaron el Capitolio. Y ese acto, esa acción, fue realizada en un plano, en una línea comunicativa puramente de desinformación y puramente de intoxicación mediática. Es decir, la polarización extrema y las tendencias autoritarias que existen hoy y que recorren el mundo no son comprensibles si nos situamos un poco la comunicación que realidad tiene hoy, en el primer cuarto de siglo del siglo XXI. Eta guk hemen gure txikitasunean, pentsatu dezakegu, guri gertara hauek arrotza zaizkigula, zerbait eksotikoa dela, kanpoan gertatzen direnak, baina hori badakigu, ikusten arian bezala, ez da horrela, goza da pertsepzioa, eta beste bat da, zer realitate daukagu. Eta guk hemen, esan dezakegu, Euskal Herrian, badaukagula antifasista den ADN bat, badauk ditugula balio demokratikoak, zutoinak ondo errotuak ditugunek, baita irudi lezake, Europan irla bat, gerala, baina aste honetan bertan, Austrian ere ultraskuina izan da, beste behin ere Europa guztian gertatzen erean bezala, hauteskundeak irabazi ditun alderdiak. Alegia baitugu kezkatzeko arrazoiak. Este verano también nos han informado de la muerte de distintas personas, entre ellos Noam Chomsky, cuando era mentira, cuando era bulo. También hemos asistido a unas Olimpiadas de París, acusaciones contra una deportista argelina, una boxeadora que se había quedado de trans, cuando era mentira. Pero es que también hemos asistido en directo cómo, gracias a unos bulos de la ultraderecha en Inglaterra, que acusaron a un musulmán de matar a unos niños, qué consecuencias ha traído. Y era mentira. Y hemos visto, porque esa extensión de lo que ha pasado no solo se ha quedado en Inglaterra. Entonces, estamos hablando de una realidad de una dimensión bastante grande. Y a una escala más pequeña, pero aquí mismo también, y no es casualidad que haya sido por grupos de WhatsApp y de chats, en las ICASTOLAS y los colegios de aquí hemos asistido, que hay una preocupación, evidentemente, en Donostia Aldea y en otras zonas, en los que ha proliferado unos chats y unos mensajes entre los chavales, en los que se ha evidenciado no solo son mensajes xenófobos, homófobos, racistas. Bueno, ¿quién estaba detrás y quién impulsaba eso? Alegia, horrek helburu politiko zehatz batzuk dituela. Y el riesgo de la desinformación es real y la toma de conciencia para ello es obligatorio. En distintos países también han tomado algunas medidas acertadas o por lo menos intentando poner dique de contención a esta realidad, que no se nos es ajeno. En nuestro caso, ha sido el Parlamento Europeo quien ha dado el principal paso en esa dirección, aprobando en marzo la Ley de Libertad de los Medios de Comunicación, directiva que es de obligatorio cumplimiento para los Estados y que por eso ahora mismo en el Estado español se está tramitando en el Congreso de Madrid la propuesta que ha realizado al respecto el Gobierno. La aplicación obligatoria de esta directiva recoge 5 principales puntos, que es la protección de la independencia editorial, transparencia en la propiedad de los medios, financiación y publicidad estatal, protección de los periodistas y fomento del pluralismo mediático. Habría que hacer una mención especial, bajo mi punto de vista, a dos consideraciones, dos vertientes. Uno sería el periodismo de calidad y el ejercicio de la comunicación en sí misma, cómo se adecua no solo la financiación adecuada por los mismos, sino cómo se adecua su rol social en esta realidad de hoy en día, y a la educación. Pero la educación es esencial no solo para prevenir, sino para que los estudiantes y las generaciones venideras adquieran un currículo educativo que les ofrezca herramientas suficientes para abordar y hacer frente a estas nuevas realidades y estas problemáticas. Porque vivimos en un mundo que cada día naturaliza más la mentira y es un riesgo que no deberíamos de permitir. Los aquí hoy presentes tenemos una obligación pública en tanto cuanto somos parlamentarios, servidores públicos, y también tenemos una oportunidad de analizar, debatir, aprender, cuestionar e incluso decidir cómo hacer frente aquí a nuestra escala, aquí cuál sería hacer frente y sobre todo cómo y qué herramientas podemos ofrecer a las generaciones venideras, que esas generaciones van a naturalizar por sí mismo todo lo que vayan recibiendo y va a ser constructo de su identidad. Por lo tanto, tenemos también una oportunidad para ello.
Lo primero debería ser que diéramos ejemplo nosotros mismos con ello, comprometiéndonos a no utilizar lenguaje y discurso político polarizante o violento, o, bueno, falacias, bulos y medias verdades que también están al uso diario del lenguaje político en todas las instituciones públicas. Porque la consideración, ahí sí que tenemos nosotros la responsabilidad, en tanto cuanto somos ejemplo, qué palabras y cómo las utilizamos, el lenguaje y el discurso político es una responsabilidad nuestra, en tanto cuanto seamos ejemplo ante la sociedad. Y hoy pues, hay un artículo interesante, aunque no sea exclusivamente erradicado esto, si trasvasa esta información que escribe al respecto, por ejemplo, Bernabé Tierno en El País. Eta hori da, eta ez besterik ez, batzorde berezi bat egiteko proposamena simplea, oso simplea, batzorde berezi bat izan daiteke guk izatea nahi deguna, ez zerbait itxia, ez ikera aukera oso bat ematen du, itzen dugun gai hau, lasaitasunez, itzegin aztertu, eta bertan parte hartu behar duten, ez da behar parte hartu behar duten aktore guztiak ekarri, eta bueno, lasaitasun oso batetik hemen egiteko aukera bai daukagu, konpetentziaz gain, hemen ere gauza berezi eta propio bat gurea egiteko. Esan dakoa, ez batez ere, hezkuntzaren bidez aurrein marko diolako gai honi, eta herritarrei eta dozen belaunaldiei gezur horiei aurre egiteko baliabideak, erramientak, eta eman marko gehienerako tresnak emateko aukera bat daukagulako gure artean. Muturreko polarizazioa sustatzen duten aktoreak eta pertsonak ez zaizkigu arrotzak, Euskal Herrian hemen ere ez zaizkigu arrotzak, eta gai hau garrantzitsua da, premiazkoa eta lehentasunezkoa uste gu dela, dimentsionatu behar dela benetan gai honek daukan arazoa eta horrekiko gu daukagun ardura, eta horrexegatik ekarregu proposamen hau beste asmori gabe oso irekia, izan daiteke guk izatean nahiko genukena, baina bai foro bat nun ekartuko geran eta hitz egin. Izan ere ardura hau ez delako soilik batzuena, baizik eta hemen gauden guztiek zerbitzari publiko bezala horrekiko ardura bat daukagulako. Eta, bueno, hein handi baten ere aukera bat izan daiteke, bueno, politika orokorrean eta politikarekiko dagoen mesfidantzaren bretsa hori oraindik ere isten ez den honetan, guk ere adibide bat emateko zerbitzari publiko bezala interes orokorreko gai baten inguruan elkarrekin zerbait egiteko. Mi esker. Eskerrik asko, Mujika jauna. Zuzenketak aurkeztu dituzten taldeen txandara pasatuz, Mistoa, Sumar, Hernández.